Hace mucho tiempo Santiago está en cuarentena desde el 23 de marzo. Bueno, finalmente, a partir del próximo lunes, Santiago y Estación Central, que son una macrozona, como se ha definido, van a entrar a la etapa de transición, con todos los resguardos y cuidados que hay que mantener en el caso. Estamos ya con invitados. Estamos junto al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Estamos junto a la diputada PPD, Loreto Carvajal, frente al diputado de RN, Luis Pardo, y al alcalde de Puente Alto, Germán Codina. A ver, alcalde, Puente Alto ni siquiera lo nombró el ministro de Salud respecto a las posibles comunas que podrían en las próximas semanas entrar en transición. ¿Qué está pasando en su comuna? Recordemos Puente Alto, la más populosa del país junto a Maipú. ¿Cuán lejos están de la transición aún? Buenos días. Primero, la verdad es que contento por aquellas comunas que están pudiendo ir avanzando, ¿ya? No, yo soy de los que piensa que es necesario actuar con conglomerados de comunas, ¿ya? Es tremendamente importante. En Puente Alto lo que está sucediendo, fundamentalmente nosotros tenemos un nivel de positividad en el 11%. El punto clave que la autoridad está considerando para no abrir a transición Puente Alto es el R, que le llaman, que en realidad es como la tasa de contagio. Nosotros estamos en un 1,1 y tenemos que llegar al 1. Es decir, por cada enfermo la posibilidad de contagio a una persona, ¿verdad? Uh-huh. En algún minuto la habíamos bajado, pero estamos en un momento crucial. Pero también hay que decirlo, esto ha sido muy complejo para los vecinos de Puente Alto. Yo creo que en general nosotros de verdad que sentimos que aquí es necesario ir incluso potenciando el proceso de trazabilidad y preocuparnos del tema del transporte público. Incluso el 10% de la AFP, que obviamente nos tiene feliz que mucha gente ya está pudiendo tener esos recursos, generó mucha fila en algunos lugares. Y eso también se fue transformando en aglomeraciones peligrosas, porque Puente Alto venía bajando un mes completo los contagios, incluso dos semanas estuvo la feria cerrada con un acuerdo que tuvimos con los feriantes. Eso contribuyó mucho a la contención del contagio, y cuando se produjeron estas filas, ahora tenemos un leve aumento, pero que es muy pequeño, y ojalá en los próximos días podamos seguir con una disminución. En dos semanas más o tres podríamos perfectamente estar pasando a transición. Ya, y eso es lo que usted, me imagino, que esperan. Ahí usted vincula, justamente le calzan en las fechas las grandes filas para hacer el trámite del retiro del 10% con una pequeña alza, entonces, en esta tasa de contagio. Claro, nosotros lo que sucede, primero quiero felicitar a los puentealtinos, porque el sector poniente de Puente Alto lleva 125 días en cuarentena y es el sector que tiene más hacinamiento. Estamos hablando de pequeños departamentos, en muchos casos, áreas comunes, y también un tema socioeconómico brutal. Nosotros, imagínate que estamos llegando a los 2 millones de almuerzos entregados desde que esto comenzó, a través de las ollas solidarias municipales y en conjunto también con las ollas comunitarias, a las que le brindamos apoyo de distinto tipo. Si no son alimentos, en algunos casos es gas, apoyo a esos voluntarios que también nos están apoyando. 2 millones de almuerzos. O sea, el golpe económico al ingreso de las familias ha sido enorme. Entonces, esta disminución también se condice, no solo con eso de las filas, también debo reconocer que la pesquisa activa, que se llama, lo que el Ministerio ha solicitado, de que salgamos a pescar, salgamos a buscar personas asintomáticas, etcétera, para identificarlas y hacer la trazabilidad, también ha dado un golpe. Nosotros tenemos en la búsqueda activa un 6% de positividad. ¿Qué significa? Que a personas que le hemos hecho el examen, que no tienen síntomas, el 6% está saliendo positivo. Y eso es bueno, porque hoy día pagamos las consecuencias porque tenemos un caso activo más. Sin embargo, nos permite trazarlo y obviamente controlar a sus contactos para tratar de que las próximas semanas esto siga a la baja. ¿Cómo está funcionando, alcalde Codina, la salud primaria en su comuna? Entró un poco tarde a tallar la salud primaria, pero ha sido relevante, sobre todo en la trazabilidad. ¿Cómo ha estado funcionando en su comuna? ¿Están los recursos, Germán?
Han ido llegando recursos desde el nivel central, sin embargo, es necesario ir consolidando las remesas siguientes. Nosotros venimos funcionando con remesas que están atrasadas. Recordemos que, por ejemplo, desde que se hizo el anuncio de la transferencia a los municipios hasta que la transferencia se concretó, pasaron más de 2 meses de la primera transferencia, para que se hagan una idea. Más o menos esas son las demoras. Entonces, los recursos llegan rezagados, pero sí hay recursos. No son todos los que uno quisiera, pero tampoco podemos solamente mirar el vaso medio vacío. Yo me enorgullezco de la forma en que los equipos de salud de atención primaria han estado trabajando y apoyando en las buenas y en las malas en esto, y también los equipos municipales, dicho sea de paso. Todos hablan de los héroes del ámbito de salud, pero también hay muchos funcionarios públicos que no necesariamente es del ámbito de salud y que hoy día, sin tener los conocimientos técnicos, igual está apoyando en este proceso, ¿ya? Porque son voluntarios, incluso en la repartición de las cajas. El sábado anterior repartimos 14.000 cajas de alimentos el día, solo en un día. O sea, es enorme el trabajo que estamos haciendo. Sí, a ver, estamos frente también a una de las mayores crisis económicas de nuestra historia. El desempleo en el Gran Santiago llega a una cifra impresionante, porque los ocupados, quienes tienen empleo, registran su mayor caída en 38 años. Hace 38 años que no teníamos una crisis de este tipo. ¿Qué pasa justamente? ¿Cómo se va a enfrentar al desempleo? ¿Por qué no está funcionando, la verdad, con la efectividad que se esperaba, todo este subsidio a la clase media, la ayuda a las clases medias? Le vamos a preguntar a Luis Pardo, que no estaba de acuerdo. ¿Ha sido o no ha sido un alivio, finalmente, el 10% de la AFP? Le habíamos quedado una pregunta formulada a Luis, porque si uno mira todo el proceso para obtener los beneficios a la clase media, este crédito blando, finalmente bono de 500.000 pesos, la verdad es que ha sido un proceso engorroso, que ha tenido muchas dificultades. El préstamo blando solamente se va a dar en 3 ocasiones de aquí hasta diciembre, y las condicionantes, la verdad, que se están poniendo son una sorpresa para mucha de la gente que ha postulado. No sabe la cantidad de casos que nos llegan acá de gente que no ha tenido ni el crédito blando ni el bono de 500.000 pesos. Después de todo esto que ha pasado, finalmente, a pesar de que el gobierno se opuso, ha sido un alivio incluso para el gobierno que la gente esté comenzando a recibir este 10% a partir del lunes de esta semana, ¿no cree, diputado Pardo, finalmente? Sí, por supuesto, Monserrat, que es un alivio, porque tal como tú señalas, y yo estoy desplegado con muchos voluntarios ayudándole a personas que no tienen las facilidades para navegar en internet, para acceder a internet, a postular justamente estas ayudas. Tenemos más de 20 personas desplegadas hoy día 24/7 haciendo esta función, y otros que se suman el fin de semana, y efectivamente hay mucha gente que queda en un limbo, que no recibe ni lo uno ni lo otro, y sería absurdo desconocer que el retiro del 10% ha sido un alivio para muchas de esas personas. Así todo, también hay que decir que al día de hoy se han aprobado más de 1 millón de solicitudes para el bono de clase media, 1.064.000, se han pagado 400.000 al día de ayer, y el día viernes se espera que haya más de 1 millón de bonos pagados, en tanto que las familias que han accedido al IFE ya en forma automática son casi 2.5 millones de familias. Entonces, efectivamente, las ayudas han sido lentas, han sido engorrosas, porque es un trámite complejo. Efectivamente, el bono ha sido un gran alivio, no se puede desconocer aquello, y lo importante es que hoy día sigamos perfeccionando las ayudas, porque esto puede durar mucho tiempo y es necesario seguir mejorando la accesibilidad para que los que están hoy día sufriendo los efectos económicos de la pandemia tengan la ayuda que necesitan. Pero ¿cuánta plata también está perdiendo el mismo Estado? Se pregunta Loreto Carvajal, y que hagamos bien dinámico, que tenemos poco. ¿Cuánta plata está perdiendo el mismo Estado en la cantidad de instrumentos distintos que requieren tiempo, plataformas digitales, y lo que implica también la demora en llegar al bolsillo? Finalmente, simplificar una herramienta hoy día incluso no sería más barato para el Estado, porque el Estado no ha querido la transferencia directa, muy poco, el IFE podríamos decirlo, o este bono, pero que tiene otros componentes que lo que se entiende como transferencia directa. ¿Podría haber una manera más eficiente, también responsable fiscalmente, e incluso que implicara ahorro en la burocracia estatal, Loreto?
Bueno, sin duda que lo que estamos viendo es lo que veníamos anunciando de hace meses, la posibilidad de generar uno o una ayuda, una respuesta de manera universal, habría sido la solución. Muchas veces se nos criticó la oposición de ser obstruccionista, cuando en definitiva lo que hemos señalado y lo que hoy día se está haciendo hoy justamente, que lo más universal que se ha conseguido a propósito del retiro del 10% de los fondos de AFP ha sido la herramienta más eficaz. Hoy día casi 8 millones de personas ya han hecho sus solicitudes, muchas de ellas ya están siendo pagadas o están retirando sus recursos. Y sin embargo tenemos, con todos los aportes que incluso el diputado ha señalado, nos suman más de 3 millones y medio de personas, es decir, sin duda fue una herramienta eficaz que ha podido hacer frente de una manera oportuna a las necesidades de las personas. Y yo veo que la necesidad hoy día está justamente en mejorar los instrumentos, la burocracia interna, la cantidad obviamente de confusión que ha habido respecto a los requisitos, cómo avanzamos de un EFE, luego un IFE Plus, etcétera, modificaciones en el camino. Creo que sería obviamente necesario que se coordinara de una manera que son instrumentos que definitivamente... Diputada, lamentablemente se escucha mordido. Vamos a mejorar ese audio, por favor, para que se le escuche muy bien. Gracias, diputada. Estamos también con el presidente de la ADC, Fuad Chaín. Fuad, bueno, lo que estamos hablando precisamente, el retiro del retiro, ha dicho el ministro de Economía, el ministro Palacio dice que este retiro del 10% está reactivando la economía. Después de que muchas personas, incluido el diputado Pardo, decían que esto no era conveniente, al parecer ha sido muy conveniente para el país este retiro del 10% en cuanto a la economía. Fuad. Bueno, efectivamente, Julio César, todo lo que se nos dijo, que el país se iba a incendiar, que se iba a desplomar la bolsa, que íbamos a destruir nuestra economía, que esto era populismo barato, demagogia, todas esas descalificaciones para quienes impulsamos esta medida, la verdad es que hoy día han quedado contestadas por la propia realidad. Y el propio ministro de Economía, el que dice que esto está teniendo un efecto positivo en la reactivación económica, en la generación de empleo, que va a generar un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, que va a morigerar la caída del crecimiento. Pero esto, la verdad es que es muy grave. Y por eso es que nosotros como Democracia Cristiana vamos a hacer una presentación a la Comisión del Mercado Financiero para que pueda también investigar, porque no es posible que aquí se emitan opiniones, ¿no es cierto?, sobre las consecuencias de una medida que genera impacto en los mercados. Mucha gente probablemente temiendo este desastre que iba a ocurrir, a lo mejor eran accionistas minoritarios, vendieron sus acciones, prefirieron guardar la plata en el colchón porque, claro, se asustaron con toda esta campaña del terror, digamos, de cómo se iba a desmoronar el país producto de una medida tan necesaria, tan obvia, ¿no es cierto?, como la que significó retiro del 10%. Y eso, la verdad es que aquí cada uno da una opinión, tantos técnicos, tantos expertos que nos dijeron eso, y hoy día les sale absolutamente gratis. Nadie asume la responsabilidad de haberle mentido a Chile respecto de las consecuencias del retiro del 10%. Y la verdad es que lo que buscaban era bloquear esta medida, que al final ha sido la medida más directa, más masiva, la medida con menos burocracia y más rápida. Se nos dijo que iba a ser lento, se nos dijo un montón de cosas y que era mucho mejor la propuesta del gobierno para la clase media, que ha mostrado un conjunto de falencias. No digamos que no sirve para nada, sirve, pero ha sido más lenta, más engorrosa, con un conjunto de dificultades de implementación, porque digamos las cosas como son. Nuestro Estado no estaba preparado para una pandemia como esta tampoco, y creo que esta lógica burocrática llena de requisitos, de condiciones excluyentes, lo único que hace es que en definitiva el Estado llegue tarde o llegue mal o simplemente no llegue. Si usted me pregunta el gran aprendizaje que tenemos que tener desde el punto de vista de las políticas públicas, sobre todo para situaciones excepcionales, pero también de la normalidad, es la simplificación. Tenemos que simplificar los beneficios, las transferencias, los apoyos que da el Estado en todo ámbito de cosas. El gran problema es que esto además es una permanente. Usted sabe que todos los años hay miles de millones de pesos que se aprueban en el presupuesto y que no se gastan. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo acceder a ellos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el camino más fácil? Sí. Entonces, ustedes preguntan, gran aprendizaje, simplificar. Una anécdota, porque ¿se acuerdan cuando la ministra del Trabajo dijo lo importante sería no ver a gente saliendo con plasma cuando recibe el 10% de la AFP? ¿Se acuerda o no?
Sí. Ya. Sí, me acuerdo. Se vio mucha gente el fin de semana. Y hoy día acá hay una información de La Tercera, que efectivamente subió el comercio electrónico, aumentaron muchísimo las ventas, en Mercado Libre, aumentó también dice aquí que la entrega del 10% de los fondos de la AFP generó un alza récord en las cotizaciones por inmuebles y automóviles en internet en yapo.cl. Una de las cosas que se dice que respecto a que en lo que la gente está pensando gastar el dinero. Y ese era uno de los argumentos que quizás tenía, o que al menos dijo la ministra del Trabajo en su momento. ¿Qué opina? Lo que yo opino es que cada persona tiene la libertad de decidir lo que hace con su plata. Algunos tienen la necesidad inmediata de comer y lo están utilizando para poder comprar alimentos, otros para pagar deuda, otros probablemente para poder mejorar sus condiciones de vida, y tiene todo el derecho a hacerlo. Y creo que eso va a generar una dinámica en la economía, porque eso va a generar más empleo, va a generar más crecimiento, va a generar más consumo. En definitiva, creo yo que cada persona sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no es cierto? Y cada persona entonces sabe cómo poder destinar de mejor manera sus propios recursos, sus propios ahorros. Algunos, como te digo, lo hacen para cuestiones tan básicas como para poder alimentarse, otros para tener un alivio respecto de su situación financiera, y otros para poder capitalizarse, mejorar su vida. A lo mejor muchos están comprando un computador para poder mejorar la conectividad de su hijo, para que pueda poder estudiar en mejores condiciones. Bueno, cada uno tiene, en definitiva, una razón para utilizar los recursos de esa naturaleza. A mí me parece que uno no puede tener una actitud paternalista de decir, mire, usted solo puede utilizar su plata en determinadas cosas y no en otras. Creo que eso ya es involucrarse demasiado en la libertad de las personas para utilizar sus propios recursos. Lo importante es que esto está dando un alivio y está dando una reactivación económica que es muy necesaria para el país. Con el nivel de desempleo que tenemos, con el nivel de empresas que están quebrando, creo que la inyección de recursos que esto significa es de alguna manera un poquito de oxígeno para millones de compatriotas. Alcalde Codina, subió el ánimo, ¿no?, en la gente de Puente Alto. ¿Cómo lo nota usted con el del tema del 10%? ¿Con lo del 10? Sí. A ver, mire, primero quiero reforzar algo hasta que... usted se puso, que estaba... como que se puso... Le dio risa, está chocho. Le no, lo que pasa es que... Lo que pasa es que me impresiona a mí como hay gente que se cree con una superioridad moral de venir a decirle a la gente qué tiene que hacer con el producto de su esfuerzo. Y creo que esas personas son las mismas que después se acuerdan de que es importante... preservar la libertad, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, se equivocan en los argumentos de fondo, no hablan de los principios, y creo que FAD da en el clavo, en la tecla. La gente, primero, que quería sacar su 10%, ¿ya? Los que levantamos eso al comienzo, nos dijeron que esto iba a ser un apocalipsis, que se iba a ir la economía al suelo. Hoy día, algunos de los que nos criticaron están diciendo que en realidad esto va a servir para reactivar la economía. Yo sí les voy a decir al tiro que no va a ser suficiente y que la cesantía va a ser muy grande, porque se está acabando el seguro de cesantía para muchas personas, se están comiendo, ¿no es cierto?, su seguro, y lo que se viene ahora es que posiblemente muchas empresas terminen disponiendo el término de contratos en los próximos meses, producto de la disminución de la actividad económica. Entonces, ahí hay algo en que el Estado, el gobierno, ya tiene que estar poniendo el acento, lo que va a pasar en unos meses más. Ya, yo creo que la cesantía y la delincuencia son dos temas que se van a tomar la agenda pública, y por lo tanto, yo, lo del 10% fue un alivio, es un alivio para muchos, pero también tengo una comuna, ¿ya?, donde muchas de las personas sacaban el mínimo. Claro. Entonces, sí me interesa que la burocracia, y lo dije durante mucho tiempo, se ha transformado en el principal aliado de la pandemia. Esta burocracia que le pide a la gente ingresar al registro social de hogares y que le miran hasta la coma, en realidad yo creo que hay que cambiar la lógica del Estado. El Estado debiera de tener una lógica más de confianza en el ciudadano, y si alguien mintió y alguien se equivocó, alguien hizo algo anómalo, el castigo tiene que ser ejemplar. Pero no puede ser que primero le hagas a la gente un testeo, ¿no es cierto?, tan grande, cuando la necesidad es inminente. La gente hoy día necesita recursos para subsistir. Entonces, lo que tienes que hacer es entregarle esos recursos y no estar tan preocupado de si cumplieron o no la formalidad del registro social de hogares. Entonces, se demoraron mucho en abordar ese tema. La burocracia es el principal aliado de la pandemia hoy día.
El diputado Pardo había levantado la mano ya cuando hablaba Fuad Chaín, diputado. Sí, varias cosas puntuales, Julio César. Primero, Loreto se equivoca al decir que son 3 millones los beneficiarios, porque sumó familias con personas. Son 2.400.000 familias, más 1 millón de que accedieron al IFE en forma automática, más 1 millón de personas que de aquí al viernes van a haber recibido el bono clase media. Es decir, estamos hablando de un universo de más de 7 millones de personas beneficiarias, que sin lugar a dudas es insuficiente, y en eso estoy de acuerdo con todos los panelistas, que además el Estado es engorroso. Yo me alegro que hoy día los estatistas estén preocupados de simplificar estos trámites y ojalá sigamos colaborando en ese mismo sentido. Por otra parte, no me cabe ninguna duda que las personas tienen el derecho de gastar sus recursos una vez que lo han retirado en lo que quieran. La inmensa mayoría seguramente lo va a gastar en suplir sus necesidades más urgentes, y eso es muy bueno, y en ese sentido esto ha sido un alivio. Ahora, yo jamás dije que el país se iba a incendiar, ni ninguna de las cosas que atribuyen algunos a quienes tuvimos reparo en esta ley. Los efectos sobre las pensiones están por verse, los efectos sobre los fondos están por verse. Felizmente la autoridad tomó una serie de medidas muy proactivas para evitar que esto fuera negativo, y además respecto de la cesantía, es importante primero que estamos tramitando una ley hoy día que va a permitir que las personas que consumen su fondo de cesantía, me he encontrado con muchas personas en la calle que tenían poco fondo individual, esas personas deben acceder inmediatamente al fondo solidario que se está reponiendo. Hay 2.000 millones de dólares para reponer eso. Diputado. Y además hay un paquete importante que viene para subsidios al empleo, que es muy importante para evitar lo que decía Fuad Chaín recién, el alcalde Godina, de las empresas que van a despedir sus trabajadores eventualmente después de terminar el periodo de suspensión temporal. Diputado, con una mano en el corazón, si usted tuviera hoy día... Sí, Julio, bueno, yo creo que sería bien chanta de mi parte, para decirlo coloquialmente, hoy día decir que habría votado distinto cuando todos quieren ser oportunistas y subirse al carro de la victoria. Yo, las razones por las cuales objeté este proyecto es que esta crisis me parece que tendría que pagarla el Estado y no el ahorro previsional de los trabajadores, y particularmente de los más vulnerables. Ese principio lo mantengo. Obviamente mi empatía respecto de la necesidad que sufren millones de chilenos y que este 10% los ha aliviado también se mantiene, y sí, pero Luis, se expresa nunca estuvo en cuestión nunca estuvo en cuestión lo que usted dijo. Yo nunca escuché a alguien decir que las pensiones iban a mejorar después. Todos sabíamos que es muy penoso tener que recurrir a las pensiones y tener que recurrir a la plata de las propias personas. Yo le pregunto porque todo hay que ponerle una balanza, ¿no es cierto? Lo malo versus lo bueno. En esa balanza usted hoy día, por supuesto, hoy día teniendo más antecedentes, usted no tiene una bolita mágica, por eso se lo pregunto hoy día y en buena onda, digamos. ¿Cómo lo ve hoy? O sea, ¿habría cambiado opinión? En la mejor onda, Julio César. Yo, obviamente, hoy día hay muchos aspectos del proyecto que tenemos que reconocer que fueron positivos. Sin embargo, faltan muchos otros por develarse cómo van a resultar. Y lo que yo creo que hoy día hay que concentrarse es en facilitar los accesos para que, independiente de este 10%, siga habiendo la ayuda que está necesaria. Y en ese sentido yo felicito que haya gente de la oposición que respecto de la burocracia y la forma del Estado hoy día esté disponible y ojalá se traduzca en votos para hacer más expeditas las ayudas que la gente necesita. Hoy día ya la mayoría va a retirar su 10%, pero la crisis sigue y tenemos que ver cómo seguimos adelante ayudando y al mismo tiempo reactivando. El 10% no basta, lógico. Es importante la ayuda del Estado y del gobierno. Diputada, es importante. Tiene muteado su... le toca a la diputada que no alcanzó a hablar bien porque tenía cortado su micrófono. Diputada Carvajal, por favor. Solo decirles y decir también al diputado Marco que hoy día, casi 5 meses, no ha sido de la universalidad que ha tenido la posibilidad del retiro de los fondos de la AFP. Siempre dije que este era un último recurso, pero que era necesario, que era urgente poder haber tramitado de la forma que lo hicimos con toda la oposición y todo lo que se anunció, lo decía Pachain también respecto al gobierno, la satanización de la posibilidad del retiro de fondos que hoy día, incluso pasada la semana, nos hacen todavía con más fuerza que decir y sostener que era necesario. Pero aquí hay un tema también de fondo que tiene que ver con esta alta cifra
obviamente desempleo, que también lo dijimos en su minuto, las medidas como la ley de protección al empleo, en donde se garantizaba una suspensión temporal, pero que hoy día obviamente también ponen total incertidumbre en lo que va a ser la reactivación de esas empresas. La burocracia es indiscutible hoy día, la lentitud, la modificación de los requisitos para su posibilidad de acceder son de verdad una dificultad gigante. Lo que tiene que ocurrir es lo que creemos que fue anunciado también por el propio presidente de la cuenta pública, reactivar planes de empleo de manera urgente. Incluso los municipios lo han hecho bien, lo han hecho muy bien en esta pandemia. Generar, por supuesto, un plan de inversión estatal que toque hoy día las posibilidades de construcción en materia individual y otras, planes regionales de desarrollo. A mí me toca representar y teníamos cifras de los dos dígitos hace tiempo. Creo que la focalización y obviamente la inversión pública es necesaria hoy día, y obviamente que hay que facilitar todas las condiciones, hacerse eco, y el gobierno para eso tendrá que seguir gobernando, lo pongo que queda, con mayor creatividad, con mayor efectividad, y obviamente que algo debió haber aprendido en estos 5 meses cuyas obviamente decisiones fueron lentas, tardías, y que hoy día llevan obviamente a entender, incluso con todo lo que se ha entregado, no superan los 8 millones de personas que han tenido acceso a sus propios recursos, y que ha sido fruto obviamente del proyecto que tramitamos contra viento y marea en la Cámara de Diputados. Diputada, vamos a dar la palabra a Fuerteín. Queda poquito tiempo. El senador Osandón, queda un minutito, pero es una noticia política relevante. El senador Osandón, a ver si le comparte el minuto Fuad con Germán Codina ahí cortito. Él habla de vendetta, que no le salió gratis el 10%, ni lo crítico que ha sido el gobierno, porque le están interviniendo las cuentas. Tengo entendido que es lo último antecedente que tenemos. Fuad. Bueno, lo que yo creo que si es que hay algo que ha quedado muy de manifiesto es que nadie está por sobre la ley, y por lo tanto todos tienen que someterse a las reglas del juego. Tanto el senador Osandón como el diputado Gutiérrez, ¿no es cierto?, tienen que someterse a la autoridad. Aquí hay una investigación de la cual hay una imputación respecto del senador Osandón. Él tiene todo el derecho a defenderse, y me parece a mí que lo importante es que sean los tribunales los que resuelvan, no desde la política empezar a comentar un caso que hoy día está en poder de la justicia, y lo que la gente espera es que todas las autoridades, como cualquier ciudadano, se sometan, digamos, a esas decisiones, que por supuesto puedan ejercer su derecho a defensa, pero desde la política no podemos ser comentaristas de eso. Sí, lamentablemente lo que pasa es que hoy día en Cooperativa, en la mañana, el senador Osandón señala que justamente no le salió gratis el 10%, que habría en esto algo que tiene que ver con castigo político, con vendetta respecto a la oposición que él ha tenido a su propio gobierno. Lamentablemente, la pregunta era al callo para Hernán Codina, también un hombre muy cercano a Manuel José Osandón, pero el tiempo se acabó, así que dejamos pendiente esa pregunta para formularla ojalá mañana. Ojalá mañana, alcalde, gracias por estar con nosotros. Diputados, diputada. Sí, yo hablé muy cortito para alcanzar a responder, Germán, pero no alcanzó. Así que me quedé con la curiosidad, se lo vamos a preguntar fuera de micrófono, pero ya vienen las noticias. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. Chao, Julio. Chao, Monse, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao, chao.